Atención, jubilados. Se vino una lluvia de bonos, una nueva lluvia. Nadie sabe cuánto va a cobrar. Los que saben que no van a cobrar son los que cobran más de una vez y medio. Otra vez sopa, afuera de Martingala. Bueno, te vamos a mostrar. Dale. Vamos. Te mostramos. Dame la próxima placa y presentamos el nuevo bono para los jubilados. Entonces, no, la anterior, vamos. Ahí estamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros teníamos esta placa, que es la que veníamos mostrando, que son los bonos que van a cobrar los jubilados, y se sumó un bono más. Este bono deviene del 82% del salario mínimo vital y móvil para todos los jubilados que prescindieron de las moratorias, claramente. O sea, si vos no utilizaste las moratorias porque tenías aporte, no importa la categoría, servicio doméstico, monotributista, autónomo, relación de dependencia, director de empresa, no importa. Mientras vos no hayas utilizado la moratoria, tenés derecho a cobrar este nuevo bono. Este bono que en octubre va a ser de 23.760 pesos, que va a ser en noviembre de 26.280 y que va a ser en diciembre de 18.597 pesos. Entonces, vos vas a cobrar, si cobras la mínima y prescindiste de la moratoria, ¿cuánto vas a cobrar en total en octubre, noviembre y diciembre? Vas a cobrar en octubre 163.219, en noviembre 165.739 y en diciembre, con el aumento estimado, 197 lucas. 197 lucas con el aguinaldo. ¿Por qué está el aguinaldo? Porque está el aguinaldo. O sea que vos vas a cobrar 163 lucas, 165 el mes que viene y con el aguinaldo 197. Pero la verdad tiene patas cortas, mentira, tiene patas cortas. ¿Y qué es lo que pasa con la próxima placa? ¿Qué pasa con la próxima placa? Mirá. En enero vas a cobrar 109. O sea, venís de 160, 170, 190 y en enero cobrás 109, que es la verdad de los jubilados. O sea, cuando sacamos el plan platita, el plan bono, el plan como vos lo quieras ver, la realidad es esta, que cobrás 124, en septiembre vas a cobrar 124 lucas, que es una mínima más el 42% de otra mínima, o sea, cobrás casi una mínima y media. En octubre vas a cobrar casi 1,86 mínimas, o sea, vas a cobrar casi dos mínimas. En noviembre vas a cobrar 1,90, casi dos mínimas. En diciembre vas a cobrar 1,80, que son casi dos mínimas. Y en enero pasás a cobrar solo una. O sea, ¿se entiende la diferencia? O sea, que el que gane, sea Massa, sea Milei, sea Bullrich, sea Bregman, el que sea Schiaretti, el que gane va a tener que hacer algo en enero, porque la realidad es esta, que en enero va a cobrar 109 mil pesos y a lo que viene el valor del dólar, capaz que cobra 50 dólares, 60 dólares. O sea, con el cierre de ayer, ya. Claro, 8.5. Yo creo que gracias a Dios estamos a tiempo todavía de esto, va a suceder en enero. Nos queda por delante octubre, noviembre y diciembre para que se discuta incorporar toda esta lluvia, ensalada, nube de bonos, ponerle el nombre que vos quieras, como una suma fija al haber. Y que se empiece a calcular ahí lo que decimos, lo que veníamos diciendo. Aguinaldo, vos me decís, yo te felicito. Ahora vamos, pero sí, vamos a discutir. Vamos a la realidad, va a suceder, vamos. No pasa nada. No, vamos a discutir como estuvimos en la oficina toda la semana. Y decime qué hacemos con lo que cobran más de una vez y medio. Bueno, porque eso todo esto no lo tienen. ¿Qué hacemos entonces? Si todavía no se pudo legislar que la gente cobre como corresponde Badar o que cobre como corresponde el IF, lo va a tener que decidir la justicia. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque la realidad es que vos decís, tenemos que hacer algo. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que decía, lo que pasó en el 2002, que dije, achatemos la... Bueno, estamos claro, achatando un montón. Exactamente, ¿no? el margen, digo, con la calidad del aporte, pero cuando vos empezás a achatar la pirámide de ingresos de los jubilados, después no la levantás más porque lleva un montón de tiempo. No, y aparte, no hay fondo, pasa que algo de no la justificación, respaldo. Perdón, de sí. Esto que estamos diciendo del achatamiento, quiero volver a los números iniciales que estabas comentando, Adrián. Sí. Se estima que el 13,5% del total de individuos de 65 años o más son pobres. Y tenemos más de un 50% de otras edades, de niños y adolescentes que no. Entonces, esos son los números que dicen, bueno, en realidad la pobreza es menor en este segmento. Vayamos a la parte
más baja de este segmento, y después el resto ya no lo es, porque no entran las cuentas. Esa es un poco la lógica, digamos, del porqué. Pero no es una lógica lógica. Porque pero, vos agarrás... Es la que toman. No, pero está bien, pero si pero vos... disculpame, una cosa es la protección social, que es una responsabilidad del Estado en general, y va por otro andarivel, y otra cuestión es para las personas que trabajaron y aportaron, así sea por una moratoria. No, porque yo también quiero desmitificar esto que dicen, le dan jubilación a quien no ha trabajado. No, la gente trabajó, no le aportaron. Hoy tenemos el 50% de los trabajadores sin aportes. Exacto. Y 280 mil millones de dólares sin registrar ningún tipo de pago de impuesto. Entonces, digo, nadie habla de estas cuestiones. Una cuestión es la protección social, comparto. Ahora, cada uno de los 7 millones y medio de personas que están recibiendo un haber todos los meses, aportaron. De una forma u otra, aportaron. Y esta informalidad se replica después en este 50% de informalidad en los trabajadores, se replica en el sistema jubilatorio, porque tenemos un 50% igual, yo entiendo toda la parte teórica, lo que no termino de entender es qué culpa tiene un señor que hoy cobra 200 mil pesos de jubilación porque tenía unos ingresos de clase media, ¿entendés? Lo que es rico, de clase media, y está cobrando 200 lucas, tendría que estar cobrando 350. Entonces, ese señor, si no hubiera habido inflación, si no hubieran sido tan inútiles los que nos gobiernan, el gobierno anterior y este gobierno, si no hubieran sido tan inútiles, porque la verdad que no son útiles, porque si vos te generas una inflación del 130%, no me das mucha utilidad. Entonces, esa gente no tiene la culpa. Entonces, ¿por qué tienen que ser víctima de utilizar a la inflación como una herramienta para empobrecer? Porque esta es la mejor demostración, es esta. Utilizás la inflación como una herramienta para empobrecer a la gente. Y después decís, no, yo cuido a los más vulnerables, no, con la guita de los que aportaron. Entonces, le sacamos a estos, que no le estamos sacando al que cobra 3 millones de pesos. Y hay un dato más perverso. Le estamos sacando a quien cobra 300 mil pesos. 300 mil pesos son... $500, por favor, a ver si estamos pensando que son los que más tienen. Es una Más perverso con respecto a la inflación, que licúa deudas de grandes deudores de la República Argentina, y esto no lo puede soslayar nadie. Atenta a los más débiles, a los ingresos fijos, pero a los que tienen ingresos movibles y actualizan, licúan sus pasivos. Ese es otro tema, digo, ahí hay una perversidad importante en términos económicos y financieros. Bueno, dale, vamos.